Jesús Silva Herzog, Márquez, ¿qué te parecen las declaraciones, pero sobre todo la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta determinación de la Suprema Corte de Justicia? Muy buenas noches. Buenas noches, pues me parece preocupante esta línea de ataque que regresa del presidente a la Suprema Corte de Justicia, a todo el Poder Judicial, que no se toma siquiera el, el, el tiempo de analizar. ¿Qué es concretamente lo que resolvió el máximo tribunal de nuestro país? Me parece que se va con la primera impresión como si esto fuera la absolución de los delincuentes. De lo que se trata eh, eh, exclusivamente es de eh, eliminar esta prisión preventiva que se da eh, automáticamente, como mencionaba eh, el, el ministro hace un segundo. Eh, y que quienes son acusados de cometer un delito de este tipo pues puedan seguir su proceso judicial eh, eh, en libertad asumiendo pues la presunción de inocencia que me parece que al presidente no le eh, resulta un valor eh, relevante, eh, eh, lo que él asume de inmediato es que quienes son acusados son automáticamente culpables de estos crímenes y que por lo tanto tienen que estar de inmediato en la cárcel. Eh, yo creo que es muy eh, positivo que la Suprema Corte de Justicia, aunque sea modestamente en estos casos, pues vaya eh, eh, expandiendo el territorio de la presunción de inocencia. Pero yo, yo creo que, que eh, lo que hemos visto en las últimas horas, pues eh, es un adelanto de, de, yo creo que de una línea de confrontación que seguramente se agudizará en las próximas semanas, en los siguientes meses. En la medida en que hay un relevo en la Suprema Corte de Justicia, que el gran aliado del presidente en el Poder Judicial, el ministro Arturo Saldívar, deja la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y que habrá pues una renovación que probablemente pueda eh, colocar a la cabeza de ese tribunal a una figura eh, menos dócil frente al Ejecutivo. Entonces, bueno, pues habrá que ver, pero, pero creo que es, es, es muy preocupante este desplante presidencial que no, que no eh, eh, acepta pues el margen de autonomía del Poder Judicial eh, se lanza con estos regaños eh, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eh, pues creo que con un acto que, que, pues que refleja su indisposición de conocer razones distintas eh, a las suyas y, y creo que en estos asuntos tan delicados como son la protección de los derechos fundamentales, pues el presidente de la República tiene mucho que aprender de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estimado y admirado Jesús, pues sí, muchísimas gracias por tu comentario como siempre. Un abrazo fuerte, muy buenas noches. Abrazo enorme, es Jesús Silva. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.